Cuando me preguntan cuál es el aras en el mundo que ha tenido la mejor parrillera en la historia, yo no vacilo en decir que es el Claiborne Farm de Kentucky. Este aras, fundado en el año 1910 y que ha estado bajo la guía de la familia Hancock, han tenido un excelente tino para escoger los sementales para su parrillera. Imagínense ustedes que en 113 años de historia de este ara han logrado ganar 28 veces la estadística general de sementales en USA con alguno de sus sementales. Y de estos han tenido 10 líderes sementales en esta estadística general. Eso sin contar las estadísticas por dos añeros, las estadísticas de sementales debutantes, estadísticas de abuelos maternos, y aparte de haber sido uno y de ser uno de los mejores criaderos de toda Norteamérica. Podemos decir de esta manera que en el Claiborne Farm han estado en su parrillera tres de los triple coronados en USA: Gallant Fox, Omaha y Secretariat. Los líderes sementales que ha obtenido el ara de la familia Hancock han sido los siguientes: Celt, que ganó la estadística del año 1921. Sir Galahad III, que ganó las estadísticas de 1930, 1933, 1934 y 1940. Blenheim II, ganó en 1941. Nasrullah, que la ganó en 1955, 1956, 1959, 1960 y 1962. Prince Kilo, que la ganó en 1957 y 1958. Ambiorix la ganó en 1961. Ball Ruler, el que más la ha ganado, en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 y 1973. Round Table, que la ganó en 1972. Mr. Prospector, ganador en 1987 y 1988. Dancy, que ganó en tres oportunidades consecutivas, en 1991, 1992 y 1993. Pero además de eso, la parrillera del Claiborne Farm ha contado con muchísimos grandes sementales que, aunque no han logrado ser líderes en la estadística general de sementales en Norteamérica, han sido animales que han tenido un nombre en la cría mundial. Así tenemos los casos de Sir Gaylord, Sir Ivor, Tom Rolfe, Forley, Bob Passer, que fue además un excelente abuelo materno, Damascus, Herbager, Private Account, Nijinsky II, Hoist the Flag, Ball Reasoning, el padre de Seattle Slew, Reviewer, el padre de la supercampeona Ruffian, Seeking the Goal, Pulpit, Unbridled, hasta llegar hoy día a Warfront, uno de los sementales que tiene el servicio más caro en los últimos años. De modo tal que con todas estas características que ha tenido la parrillera del Claiborne Farm y la puntería que han tenido los Hancock, que ya van por su cuarta generación dirigiendo el ara, yo no tengo ninguna duda en decir que ha sido la mejor parrillera de todos los tiempos en la cría norteamericana.